recibo muchos comentarios, casi leo todo, y una de las quejas o comentarios más comunes es que, Maison, queremos verte más activa en las redes sociales, así que estoy pendiente, los escucho todo y estoy trabajando en eso. Así es, amigos, Madison responde a los haters en directo, tal cual pudieron escuchar al principio del video. Pues precisamente comenzó pues hablando de todo esto, de las personas que pues la cuestionan, la atacan, le preguntan en redes por qué no es más activa. Yo siento que sí es activa, pero pues activa, la gente cuando dice que no es tan activa, no se refiere a que postee o no, sino a que pues hable de Pepis o no, porque ya en otro video les estaré compartiendo lo que dijo Pepe, pues de Pepison, precisamente en el space este que tuvo en Twitter el día de ayer. Pero pues a Madison le están tachando pues de mala onda, ¿no? Mucha gente sí le comentó que pues ella es quien debería pues como que marcar la pauta, ¿no? Decirle a Pepe, a ver, Pepe, pues ya no estamos pasando de lanza, ya estamos pues abusando de todo esto, entonces tenemos que decir todo lo de Pepison antes de que pues cambie la situación, antes de que pues por rangas o por mangas salga Hexatlón de Estados Unidos y les aplaste pues todo el mercado, porque eso lo hemos visto mucho, que pues precisamente lo que sucede en muchas ocasiones es que se tardan. Es lo que les comentaba, precisamente todo lo que se viene con la Casa de los Famosos, con Hexatlón en Telemundo, pues quiere decir que pues Pepison tiene los días contados, porque pues yo les había compartido en la mañana que lo que han hecho los seguidores es darse la tarea de estar diario pues editando, diario pues compartiendo momentos de la Casa de los Famosos, pero pues no vemos claro. Ya tenemos casi un mes o dos meses sin fotos, tenemos uno a dos meses también sin pues declaraciones contundentes, así como lo que se ve no se juzga, eso funcionó hace dos meses, pero pues la gente se está diciendo, ya me estoy aburriendo, rap de todo esto de Pepison, no le vemos para cuando, pues obviamente no tenemos pues más información, nosotros los comunicadores pues tampoco tenemos más información de Pepison, solo lo que encontramos en redes sociales y los comentarios de los seguidores, pues obviamente nos impresiona pues todo esto de Madison, que son en directo, pero siguen diciendo que pues van a tener pues un proyecto muy pronto. Dice que le demos espacio, que le demos oportunidad, y pues ya nos va a compartir de qué se trata más o menos. Nosotros no sabemos qué es, si se trata de un video musical, de la novela, algo así por el estilo. Podríamos estar teniendo una serie o simplemente una sesión de fotos. No sabemos la verdad qué vaya a pasar con Pepison. Ya no han filtrado más fotos allá en Mérida, en Yucatán, porque pues seguramente ya van a lugares menos concurridos, donde pues mucho menos los van a ubicar. Aquí en México no los ubican tanto. Todavía si estuvieran en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México, pues todavía tendremos más oportunidad. Pero pues obviamente al estar pues en Mérida, en Yucatán, pues no hay tanto flujo de gente, entonces pues mucha gente pues no los ubica. Y como llegó la Casa de los Famosos México, pues centraron más su atención pues en ese reality. Así que ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de toda esta situación. No se olviden de comentar, suscribir, activar la campanita de notificaciones. Y pues nada menos nos vemos pues al rato con más información de Pepe. Pues al fin habla de su relación con Madison. Y pues al parecer ya se están aburriendo, ¿eh? Así que pues gracias por ver mi video. Me despido. Cuídense mucho. Bye bye.